A continuación, AM Diario. Estás en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Maestros destituidos del COVACH se encadenan a las rejas de la Secretaría de Educación. Denuncian acoso y hostigamiento laboral. Tenemos entrevista en el estudio con los presuntos afectados. Un muerto y por lo menos 15 lesionados deja encontronazo en el tramo San Cristóbal-Teopisca. Vuelve la actividad del fútbol mexicano. Hoy se activa la jornada 4. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, en fin, en todas las redes sociales y al alcance de un clic. Y usted puede comentar el día de hoy con el hashtag Alto al Acoso en COVACH. Estaremos hablando justamente en entrevista con los presuntos afectados por esta situación. Ayer se encadenaron docentes que dicen han sido afectados en sus derechos laborales. Se encadenaron a las afueras de la Secretaría de Educación en este andar de tocar puertas para que se les haga justicia, y así lo han asegurado. Y aquí estarán en la cabina hablando de ello. Por supuesto, en unos instantes más, Janet Hernández nos tiene el reporte de este accidente trágico suscitado el día de ayer por la noche en el tramo San Cristóbal-Teopisca. También nos enlazaremos hasta Tapachula con Valeria Córdoba. ¿Y qué tal a Palenque? Un saludo para todos hasta el 103.7 de FM en Palenque. Nos escuchamos en Playas de Catazajá, en Salto de Agua, en La Libertad, hasta la zona de Ríos en Tabasco, y por supuesto a través del 97.7 también en toda la zona centro de nuestro estado y en la zona altos. Voy a las temperaturas y cómo estarán las lluvias para el cierre de esta semana. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos tener una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 15 grados como mínima. En Tapachula, 34 grados la temperatura máxima, 23 grados la temperatura mínima. En Palenque, 34 grados como máxima y 21 grados como mínima. Y hay que estar atentos, justo, perdón, perdón, justo esta información viene en nuestra portada de La Verdad Impresa. Las lluvias intensas por Hillary. Hay que estar prevenidos y atentos con todas las recomendaciones que se emitan por parte de Protección Civil, porque estas lluvias estarán golpeando sobre todo en nuestro territorio chiapaneco. Así es que son intensas las lluvias de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, que ya emitió su comunicado a tener prudencia en el sureste mexicano, ya que se esperan fuertes afectaciones por parte de Hillary, y se detalla que a eso de las 6, hora local del centro de México, se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Es información completa que viene en nuestro impreso diario de Chiapas. Voy contigo, Janet Hernández, a la zona altos. Otra vez un lamentable accidente y en esta misma zona, San Cristóbal Teopisca. Buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, una persona muerta, 15 lesionados y miles de pesos en daños materiales. Fue el saldo de un encontronazo suscitado en la carretera San Cristóbal Teopisca a la altura de la comunidad El Aguaje. Esto sucedió la noche del día de ayer, a eso de las 7:30, cuando dos vehículos particulares colisionaron de frente.
una estaquita de color blanco y una camioneta tipo van de color gris, en donde viajaban las personas que resultaron lesionados. Comentarte que al llamado de emergencia acudieron los cuerpos de seguridad y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Debido a la magnitud del percance, la vía fue cerrada parcialmente mientras que hacían las labores para la remoción de vehículos siniestrados. Comentarte que en el Hospital de las Culturas ingresaron Jesús Baltasar, de 65 años, Marta Pérez, de 32, Melanie Pérez, de 12 años, Iván Alexis, de 6, Fabián Pérez, de 3, Sandra Pérez, de 8, y tres menores más, entre ellos la niña que lamentablemente perdió la vida. Las otras personas fueron atendidas en la clínica de campo. Finalmente, el reporte policial dijo que fueron en total 11 menores de edad y 4 adultos. Hasta aquí, reporte. Muy buenos días. Gracias, Janet. Llama la atención que desafortunadamente en su mayoría son menores de edad. Así es que estaremos atentos a la evolución de estos casos, sobre todo de los lesionados. Muchas gracias, Janet. Buenos días. Hola, Tapachula. Vamos a la costa Soconusco. Valeria Córdoba, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta Tapachula. Lucero, muy buenos días, de igual manera es un gusto saludarte ya en este viernes, cierre de semana. Hay bastante información desde el Soconusco y es que te comento que el flujo migratorio continúa, pero ya únicamente no son centroamericanos y sudamericanos las personas que ingresan a territorio nacional, sino también asiáticos, los cuales han estado abarrotando los hoteles de Tapachula. Los migrantes provenientes del continente asiático han saturado los hoteles del centro de la ciudad y pensiones situadas en la mancha urbana. La llegada de personas provenientes de Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán y demás nacionalidades de ese continente ha incrementado durante este año 2023 debido a las graves situaciones económicas y conflictos políticos sociales que enfrentan. La mayoría de los extranjeros asiáticos llegan al sur de México enfrentando barreras de lenguajes e idiosincrasia, situación que los obliga a agruparse en sitios afines como los hoteles, donde han ocupado en su totalidad varios de ellos, sobre todo en zonas aledañas al centro de la localidad y oficinas de trámites migratorios. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, hasta el cierre de julio de este año se habían registrado 4,978 peticiones de personas provenientes de otros países, en específico también de África y de Asia, en comparación con la cifra de 2021, cuando en todo ese año se registraron 3,498 solicitudes ante dicha instancia, lo que nos indica, pues, que el número va en aumento. La incidencia ha venido en incremento desde 2022 y el número de personas provenientes del continente asiático ha elevado también la advertencia de defensores de derechos humanos que vislumbran aún más caótica la situación fronteriza por la llegada de cientos de personas a diario. La mayoría de migrantes asiáticos utilizan rutas aéreas desde sus países de origen hacia Sudamérica, después comienzan a escalar hacia la frontera entre México y Guatemala. Sin embargo, hay registros de algunos que lo han hecho vía marítima en embarcaciones que llegan a países como Brasil, donde se instalan por un tiempo corto y después ya inician el viaje hacia México. A este grupo de extranjeros también se les ve en puestos de inspección del Instituto Nacional de Migración, principalmente el ubicado sobre el ejido Viva México, que es donde ahorita se encuentra pues bastante, bastante saturado de migrantes. Y bueno, pues ahí justamente han hecho campamento los mismos solicitantes. En otras noticias, en noticias bastante lamentables, el día de ayer una persona en situación de calle perdió la vida justamente enfrente de la Catedral de Tapachula. Esto aproximadamente a la mañana, a las 7 de la mañana,
cuando los feligreses que acudieron a la iglesia para la misa muy temprano se percataron que en las escaleras se encontraba una persona embrocada y pensaron que estaba durmiendo. Sin embargo, minutos después se percataron que no contaba con signos vitales y de inmediato lo reportaron al centro de emergencia C5. De acuerdo a los testigos del lugar, esta persona pues se dedicaba a pedir dinero para comprar bebidas embriagantes y vivía en situación de calle. Servicios periciales, al revisar el cuerpo, determinaron que no presentaba lesiones, por lo que ordenaron el levantamiento del mismo para ser trasladado al CEMEFO de Álvaro Obregón, aquí en Tapachula, y así practicarle la necropsia de ley. Pues lamentable esta situación. Por supuesto que son noticias que nunca nos gusta dar, independientemente de quién sea la persona o, por supuesto, su situación. Hasta aquí el reporte, Lucero. Nos vemos el día lunes con más noticias. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes, Valeria Córdoba. Muchas gracias. Un saludo y el agradecimiento siempre a toda la gente que nos sigue y nos escucha en Tapachula. Muy buenos días. Bonito fin de Muy buenos semana. días, estamos pendientes. Ahora nos enlazamos hacia Palenque. Hola, Palenque, con Cristian Castro, sí, nuestro corresponsal en la zona norte. Cristian, buenos días. Reciben más de 3.000 urgencias al mes en el Hospital General de Palenque. Adelante con tu reporte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas para reportar que actualmente el Hospital General de Palenque recibe a 20 municipios, de los cuales 16 son de Chiapas, 3 son del estado de Tabasco y 1 es del estado de Campeche, lo cual hace que se reciban más de 3.000 urgencias al mes, donde se atiende a toda la ciudadanía que se acerca a solicitar ayuda médica. Lo anterior lo dio a conocer Jean Michel Gámez López, el director del Hospital General de Palenque, el cual abundó que, contrario a lo que muchos piensan y opinan, el Hospital General está totalmente capacitado y preparado para poder atender a toda la población, ya que cuenta con equipos de calidad y personal capacitado para poder solventar las necesidades de la población, ya que la instrucción del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y el secretario de salud, el doctor Pepe Cruz, es que todas las personas puedan tener acceso a la salud. Por último, el director del Hospital General de Palenque dijo que en el nosocomio se cuenta con los servicios básicos de atención, además de que se tiene un gran abastecimiento de medicamentos, por lo que invitó a toda la ciudadanía de Palenque y de la región a que se acerquen al hospital y tengan la paciencia, ya que muchas veces las urgencias rebasan la capacidad de atención. Sin embargo, no duden que van a ser atendidos y auxiliados de una manera profesional por un personal altamente capaz que trabaja para brindar el mejor servicio que la población se merece. Gracias, Cristian. Muy buenos días, bonito fin de semana y un saludo para todos hasta la colonia Pakalkin, allá en Palenque, donde está la sede de nuestro 103.7 de FM. Gracias, buenos días. La encuesta que circula durante esta semana. En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿cómo calificas el desempeño de Aquiles Espinosa como secretario de Transportes? Respóndenos: bueno, merece otro cargo. ¿Regular? Con pros y contras. O pésimo, debe renunciar. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos al corte comercial. Al volver, la entrevista con los maestros y maestras presuntamente afectados por este acoso y hostigamiento del que dicen han sido víctimas al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Volvemos. Thank you.
Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Soy Carlos Fabre de Público y Privado, transmitiendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Tanto de Morena y sus aliados, el Frente, lo dije desde el primer programa, Morena está violando el 41 de la Constitución. Los suspirantes. Estamos de regreso en AM Diario a través del 97.7 y del 103.7 de FM y también en todas nuestras redes sociales. Por cierto, muchas gracias por todos los comentarios que nos están dejando el día de hoy con el hashtag Alto al Acoso en Covach. Justamente tengo en esta cabina de radio a la maestra María del Rosario Zárate Camas. Ella es directora del EMSAT 148 Joaquín Miguel Gutiérrez en el municipio de Pijijiapan. Maestra, buenos días. Le agradezco mucho su presencia en este su espacio informativo, su confianza y, por supuesto, que nos hable de esta situación que ayer rebasó ciertos límites porque tomaron la medida de encadenarse a las afueras de la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta problemática recurrente al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas? Buenos días. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecerte, Lucero, por la oportunidad que me das de expresarme acá en esta... en este tu canal, y agradecer a todas mis compañeras covachenses que hoy estamos en lucha, en resistencia, por todo este acoso que ha venido pasando en Colegio de Bachilleres, que ya se ha hecho como una norma. Sí, la verdad, tenemos 18 días tomada la dirección general, no se ha acercado nadie, la verdad, a atendernos. Tuvimos que tener tomar esta acción, ¿no? Porque 18 días se dicen fácil, pero hemos pasado sol, agua, no estamos con nuestras familias, con nuestros hijos. En este caso, yo soy madre de familia de 3 hijos, un niño de 8, un niño de 9 y otro, una niña de 12 años. ¿Qué es lo que pasa, maestra? Perdón. ¿Por qué vuelven valga la redundancia, vuelven a repetir esta acción? Ya había sucedido a inicios del año. Uh-huh. Y nuevamente, y ahora con más fuerza, ¿qué es lo que sucede? Porque estoy leyendo comentarios aquí donde dice que piden mesa de diálogo de autoridades del COVACH, dice el usuario Alonso Zaraoz García. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a fin de año se firmó una minuta de trabajo. ¿Del año pasado? De este año, con la Secretaría de Educación. A inicios del año, donde se acordó de que no iban a haber movimientos y se iba a parar el acoso hacia los trabajadores que pertenecemos al Sidicovach, que es un nuevo sindicato de directivos. Uh-huh. Sin embargo, no se respetó. El día 1 de agosto a mí me dan un nombramiento para cambiarme de plantel a un plantel más lejos de donde estoy, o sea, más lejos de mi casa, 6 horas más lejos de mi casa, y con una temporalidad de un año. En la parte superior del nombramiento,
especifica el año, que es 2023-2024. Ahora, como trabajadora, estos dos puntos que acaba de mencionar, que son, su caso es un ejemplo, ¿no? Pero entiendo que están los demás maestros en condiciones similares. Ahora, estos dos puntos que usted acaba de mencionar, de la distancia que tiene que recorrer, obviamente le afecta en qué sentido, que es la demanda que ustedes tienen, ¿no? Y también la temporalidad de su contrato es otra de las afectaciones. Mire, lo más importante de este movimiento son el despido de 4 compañeros, ¿no? Es lo más importante, quiero aclarar esa parte, ¿no? Uh-huh. De que lo están despidiendo, no le están dando otro plantel. Cuatro compañeros. ¿Hay mujeres incluidas ahí? Sí, incluidas 2 mujeres y 2 hombres, uh-huh. ¿no? Y quiero especificar en ese punto también que en el colegio de bachilleres la mayoría de los trabajadores son hombres. No hay paridad. No hay paridad de género y eso es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Porque han venido utilizando esta norma de decir, te vas, ¿verdad? Entonces, lo importante de este movimiento es la reinstalación de los 4 compañeros, porque no es justo. A ver, aquí dice la usuaria Ana Gabriela, solicitamos un alto al acoso laboral, se nos respete al personal directivo con los mismos derechos que todo el personal covachense, un alto a los movimientos y despidos injustificados. ¿Cuáles son los derechos que a ustedes les omiten en comparación a los demás trabajadores que está comentando esta usuaria? Mire, en mi caso, yo voy a comentar mi caso, he sido acosada laboralmente, se habla de acoso sexual, ¿no? Pero en el colegio existe acoso laboral. Yo en el 2019 denuncié a mi coordinador, al ingeniero Tony Díaz Pineda, porque en el 2018, específicamente en el mes de noviembre, le dieron un nombramiento como jefe de materia y era coordinador y tenía plaza resguardada de docente en Tres Picos, ahí en la zona de Tonalá. O sea, entiendo que tenía, que ostentaba tres lugares, tres plazas. Sí. Yo lo denuncié en diciembre cuando entra el nuevo gobierno y dije, ojalá que termine y que esta cuarta transformación se haga realidad. Y por decir la verdad, empecé a ser acosada y ¿qué es lo que gané? Cambiarme de centro de trabajo, porque es lo que hace Cobach. Cuando dice, no, tengo un problema con ese trabajador, no lo escucho, lo que te hace es aislarte. Es lo que hicieron, cambiarme de plantel, es lo que hizo la doctora Nancy. Yo tengo una queja. En su momento que era la directora general. ¿Y actualmente? Actualmente, pues lo mismo, lo protegen. Yo no sé, la verdad, este personaje, esta persona, que es un depredador de trabajadores, porque yo así lo considero, y también porque la historia lo ha hecho así, él a donde ha estado lo han corrido, por misógino, por represor, ¿verdad? Él lo que hace, bueno, lo que me ha hecho a mí es aislarme en el sentido de ser como la apestada, de ser la revoltosa, de esa manera, o sea, sus amigos de ellos, de él, es como yo soy su enemiga. De esa manera nos aísla él a nosotras. Y es por ello que la remueven de su centro de adscripción. Claro que a 6 horas de distancia en detrimento de sus derechos laborales, lo cual no procede por ley, tengo entendido. Claro que sí, porque si ellos estuvieran eligiendo por la ley del Cobach, que es una ley secundaria, porque la ley principal es la ley federal de trabajo, ¿no? Pues no, es incongruente, no es abuso de poder, yo creería que es un abuso de poder ahí darme un nombramiento por un año. Y también quiero recalcar algo de la zona Istmo Costa, la verdad, yo estoy aquí también por esas compañeras que a lo mejor no han tenido esa resiliencia de poder denunciar, ¿verdad? Uh-huh. Que han sido acosadas. Tenemos 2 compañeras que tienen tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Por el daño que ha causado el acoso y el hostigamiento laboral? Sí, por parte del coordinador, el ingeniero Tony Díaz Pineda. Y yo le pido, la verdad, al señor gobernador que abra una carpeta de investigación a esta persona, ¿no? Y que lo que yo estoy diciendo acá, yo tengo cómo sustentarlo, por eso yo vengo acá y doy la cara. Justo, ¿han realizado denuncias ante otras instancias que no sea ya la Dirección General del Colegio de Bachilleres? En mi caso sí, ante Derechos Humanos. En el caso de algunos compañeros, como en Mapastepet, en Arriaga, en Tres Picos, en Ponte Duro, hicieron unas lonas en el 2019 que se lo pusieron acá en Dirección General y la directora general se comprometió que en un mes él se iba. Y sin embargo, ella lo hizo como una humillación y lo empezó a pasear al coordinador en cada uno de esos planteles. Llegaba a las clausuras y lo llevaba a él, ¿no?
como diciendo, es mi protegido. Yo lo vi de esa manera. Es lo que ustedes interpretaban como trabajadores inconformes. Claro, ahora, dice, por ejemplo, el usuario Juan Diego Vázquez Castillejo, son 4 puntos. 1, la reinstalación de 4 compañeras o compañeros, me dijo 2 mujeres, 2 hombres, ¿no? Hombres, sí. Quitar la fecha de caducidad de los nombramientos, establecer la cadena de cambio y el no a los torniquetes de dirección general. Es lo que dice aquí. Los compañeros de dirección general, nosotros la verdad quiero agradecer a todos los compañeros y también quiero enfatizar y hacerle un llamado a todos los compañeros covachenses. Esta lucha no es contra de nosotros los trabajadores, es en contra del sistema. Yo creo que ya hemos sido bastante rebasados, bastante golpeados. Nosotros somos hermanos, somos una familia. Yo también, en el 2019 y 2020 hubieron compañeros con 20 años de servicio que fueron movidos de sus planteles y los mandaron a un plantel más lejano como castigo, ¿no? Y no se les hizo esa justicia. Yo quiero hacer ese llamado a los trabajadores que no somos enemigos, que somos amigos y que se muestre esa hermandad que nosotros estamos sufriendo y que muchos han sufrido en este sistema porque han sido corridos, no se les ha hecho justicia. ¿Por qué se da principalmente esta remoción del cargo de estos 4 maestros? ¿Cuál es el motivo que argumenta Dirección General? Pues ellos argumentan que son 4 años y que porque así lo marca la ley de Lusicán, ¿no? ¿Se evaluaron? No, ahí está. Ellos no evaluaron. Incluso ellos están contratando personas sin evaluar si las mandan como subdirectores y directores a los planteles. ¿Ya pertenecen al sistema o son externos e insertados ya en el sistema? Son externos. Ellos se basan en el decir de que a los 4 años, pero los compañeros no fueron evaluados, ¿no? Entonces ellos a eso se basan. Pero en realidad los compañeros adquieren un derecho con la Ley Federal de Trabajo. A partir de 6 meses, el trabajador adquiere un derecho. Así es. ¿Y qué está sucediendo también al interior de sus planteles con todo esto del nuevo marco curricular de la nueva escuela mexicana? Porque aparentemente hay descontentos por ciertos sectores en cuanto a la disminución de pues las horas para los docentes. ¿Cómo están en esa situación en sus planteles? Pues la verdad, yo no he escuchado a los docentes que se pongan en contra en ese, en esa situación. Yo sí le invitaría a todos los docentes que tuvieran alguna inconformidad en ese rubro, que lo hagan saber, que lo hagan por escrito y que lo entreguen pues a la Dirección General, en especial al departamento. Ah, sí, yo creo que sí. ¿Hay temor? Pregunto, ¿hay temor por parte de la base trabajadora, por parte de los directivos? ¿Hay temor a represalias? En el caso de directivos yo creo que sí, porque somos los que hemos sido más golpeados, independientes que digan directivos, ¿no? Somos los que hemos sido despedidos injustificadamente. ¿Cuántos son en total? Somos 185 directivos que conformamos el sindicato de directivos. Yo también quiero recalcar que el sindicato vino como a hacer una salvación de nosotros, los trabajadores golpeados, ¿no? Que hemos sido acosados laboralmente, porque es una oportunidad de cómo nosotros manifestarnos y sentirnos unidos, porque hay muchos compañeros que están allí atrás, que han sido hostigados y no han tenido esa capacidad de poder alzar la voz. Y en cuanto a... con la Secretaría de Educación, decir sí, se han cometido muchas arbitrariedades a compañeros y yo creo que él tiene la capacidad para resolver este problema que tiene el Colegio de Bachilleres. Es el llamado que se hace. Ahora, ¿cuál es el mensaje que usted envía a sus compañeros, tanto de la base trabajadora, de todos los maestros administrativos y, por supuesto, a sus compañeros directivos que se encuentran en estos momentos en esta lucha? ¿Cuántas semanas llevan ya, perdón? 3 semanas con esta. 3 semanas con esta en esta segunda etapa, ¿no? Sí. 3 semanas. ¿Cuál es el llamado que usted, en representación de quienes están manifestando, realiza? Pues el llamado sería a todos mis compañeros covachenses, como lo vuelvo a repetir, que no somos enemigos, que somos amigos, que somos compañeros de trabajo, y también comentarles a mis compañeros sindicalistas sindicovachenses, ¿verdad? Que tengamos esa capacidad de lucha, ¿verdad? Que hemos sufrido, que nos ha llovido, no hemos llevado sol, hemos pasado el temblor, ¿verdad? El temblor que pasó hace la primera semana, que tengamos porque solo las luchas se ganan luchando. Y de esa manera lo vamos a lograr. Ok, nada más leo rápidamente a los usuarios. Ana Gabriela dice,
No contamos con, entiendo que Ana Gabriela está en la misma condición o similar a usted. Ana Gabriela dice, no contamos con licencias, prestaciones como anteojos, aparatos ortopédicos, se nos ha quitado la prestación del quinquenio. Uh-huh. Isabel Calimayor Estrada dice, es importante mencionar que esta administración tenía como objetivo despedir a 1,200 trabajadores. Hoy vemos con mucha tristeza que sus derechos simplemente no son tomados en cuenta. Dice Juan Diego Vázquez Castillejos, no fuimos evaluados porque ingresamos antes de Lucicam y los compañeros despedidos no tienen ninguna falta, sino sustituidos para que ingresen personas afines a la dirección general. O sea, no pertenecían al sistema. Entiendo eso, ¿no? Bueno, maestra, lamentablemente los tiempos en medios electrónicos son muy escasos, pero le agradezco mucho la confianza y, por supuesto, de sus compañeros en este espacio informativo, en esta casa editorial, y seguiremos dando continuidad a este caso. Muchas gracias. Agradecerte a ti, Lucero, por la oportunidad. Bendiciones para todo y al auditorio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Al volver en los deportes, León y Mazatlán abren jornada 4. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva para cerrar la semana. Jorge Mazariegos, muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Vamos a cerrar la semana pues con toda la información deportiva. Qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros a través del 97.7 FM, la radio del diario, y el 103.7 FM, la radio del diario, allá en Palenque. Qué gusto que nos escuchen desde muy temprano. Ahora sí, pasemos a la información, señores, porque hoy vuelve el fútbol mexicano. Ahorita vamos a platicar de ello. Y hablando también del tema del fútbol, ya quedó lista la invitación para el Deportivo Alex. Si se acuerda usted, le hemos estado presentando que hubo un campeonato estatal libre del fútbol 7 allá en Huixla. Y precisamente la asociación de esta especialidad, a cargo de Erika López Guzmán, dio a conocer que el equipo del Deportivo Alex no va a asistir a Puerto Morelos, Quintana Roo, como se tenía previsto para la etapa nacional. Ellos ya de manera directa tienen su boleto para estar en el campeonato mundial de la especialidad. Así que
el próximo 7 de septiembre tendrán que presentarse allá en Puebla, donde va a ser la sede de este evento nacional. Así que pues la titular de esta Asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas dio a conocer que los trabajos han sido en pro de impulsar estas disciplinas en nuestro país y en nuestro estado principalmente, y con ello será Deportivo Alex quien nos represente en el campeonato mundial de esta especialidad, a celebrarse del 7 al 11 allá en el estado de Puebla. Así que de esta manera Deportivo Alex pues ya cuenta con su pase mundial para este campeonato a celebrarse en el siguiente mes. Felicidades para el equipo de Deportivo Alex, que ha tenido un buen desempeño dentro de este certamen. Les vamos a dar a conocer cómo está integrado este representativo. El director técnico es Milo Domínguez y toda la parte de jugadores está conformado por Juan José Cancino, Adonai Cancino, Francisco Ramírez, Jesús Lozada, Alfonso Escobar, Manuel Frutos, Tonatiuh López, Santiago Raimundo, Jason Campos, Alexis Gallars, está también Jorge Cuello Pérez, Alan José Córdoba, Joshua Rodríguez, Jair Olivares, Pedro Rodríguez, Marco Barrios y Ulises Torres. Todo este Deportivo Alex le ha estado agradeciendo a el señor Hermilo Domínguez Velázquez, que es quien les está haciendo posible tener el sueño de participar en el campeonato mundial de esta especialidad. Así también en este roster se integra el preparador físico G.U. Fuentes, que son parte del Deportivo Alex para el próximo campeonato mundial. Hablemos también de la gimnasia, y es que en estas fechas, en estos días, se ha estado celebrando un campeonato nacional acrobático allá en el Comité Olímpico Mexicano, en donde hay 6 chiapanecos representándonos en este evento. Es la primera ocasión de esta nueva modalidad en la gimnasia artística que se ha estado participando, pero previo a este campeonato nacional, pues la delegación chiapaneca acudió al estado de Querétaro para estar presentes en el campamento Amigos Apoyando Amigos. ¿De qué se trata este campamento? Pues bueno, un grupo de entrenadores en nuestro país decidieron fomentar la actividad de la gimnasia artística, y con ello dieron oportunidad que allá en Querétaro se pudieran reunir distintos gimnastas y entrenadores. Entre ellos estuvieron participando representantes de los Estados Unidos, así como también de nuestro país, México, en donde rebasaron las expectativas. Más de 200 gimnastas presentes en este primer campamento Amigos Apoyando Amigos. Los chiapanecos estuvieron ahí presentes, por supuesto, y dieron oportunidad previo a la preparación para este campeonato nacional de gimnasia acrobática que se está realizando allá en el Comité Olímpico Mexicano. Maite Tomás, que es la entrenadora de la Academia Dorton Gymnastic aquí en el estado de Chiapas, dio a conocer que son 6 los representantes de nuestro estado que están presentes en este campeonato del 13 al 16 de agosto, que se celebró allá en el Comité Olímpico Mexicano hasta el día de ayer, y que ya le estaremos dando a conocer la siguiente semana cómo está la actividad de la gimnasia, porque en este último cuatrimestre del 2023, pues bueno, todavía tienen mucha participación que realizar por parte de la gimnasia Dorton. Se terminó la espera, señores. Vuelve hoy el fútbol mexicano. Se activará con la jornada número 4 a partir de las 7 de la noche. El León va a estar recibiendo al equipo del Mazatlán. Ese será el partido que arranque las actividades de esta jornada 4 de la apertura 2023. Luego de un mes de inactividad por el tema de la Leagues Cup, que por cierto el día de mañana va a concluir. Está también el partido de los Pumas allá en el Olímpico Universitario. A las 9 de la noche van a recibir al Toluca, y a las 9 también de la noche en el Estadio Cuauhtémoc el Puebla va a recibir al conjunto del Atlético de San Luis. Hoy también el juego en el Olímpico Benito Juárez a las 9 de la noche con 10 minutos,
Juárez recibe al actual líder del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mañana sábado no hay actividad para la Liga MX, esto porque se lo hemos venido recordando en la remontada por el tema del contrato que firmó la Liga MX y la MLS con la Leagues Cup. No pueden programar partidos el día de la final y mañana será la final de este certamen, así que ahorita les vamos a dar a conocer todo ese detalle. Y entonces las actividades se reanudan el domingo 20 de agosto en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, el Cruz Azul recibiendo a Santos Laguna. El mismo domingo a las 7:06 de la noche en la Corregidora, el equipo del Querétaro va a recibir al Pachuca. En el Jalisco a las 7:10 va a recibir el Atlas la visita del América, y el domingo también a las 9:00 en el Estadio Victoria el equipo del Necaxa recibe al conjunto de los Tigres. El único partido que no se va a jugar es el del Monterrey, porque ellos juegan mañana a las 4:00 ante el Philadelphia para el tercer lugar, y a las 7:00 estará el juego de la gran final, el Inter de Miami contra el Nashville, en lo que son las actividades de la Leeds Cup. Así que de esta manera, mañana sábado únicamente ustedes van a poder disfrutar los dos partidos de la Leeds Cup que están programados para mañana. Primero por el tercer lugar, en donde va a estar el equipo mexicano Rayados de Monterrey enfrentando al Philadelphia, y a las 7:00 o 7:00, como usted guste nombrarlo, estará la gran final entre el Inter de Miami y el equipo de Nashville. Actividad hoy para el fútbol mexicano, el domingo, y ya el lunes le estaremos platicando cómo estuvo el regreso de estas actividades en la Liga MX, la jornada 4 de este Apertura 2023. Ahí está la información deportiva. Yo quiero recordarles que hoy nos puede escuchar para cerrar la semana con toda esta información y más en la remontada a través del 97.7 FM, la radio del diario, y hermanados con el 103.7 FM, la radio del diario, allá en Palenque. Así que ahí vamos a estar con toda la información, dándole los detalles de lo que se viene para este fin de semana. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana. Ya te estaré viendo el día martes. Gracias, Jorge, muy buenos días, bonito fin de semana, y gracias a toda la gente que nos está siguiendo, nos está comentando a través de las redes sociales con el hashtag Alto al Acoso en Covach. Gracias, voy leyendo todos sus comentarios, y por cierto, también otro comentario que nos envían: Tuxtla continúa sin agua y el centro en especial en el barrio San Roque están sin agua, dicen, sin acceso a pipas porque hay puestos de la feria que impiden suministrar el vital líquido, y es mapa sin fecha. Ah, o sea, no tienen agua desde hace varios días, desde hace varias semanas, sí. Y ahorita están de fiesta y tampoco pueden entrar las pipas, o sea, ni para atrás ni para adelante en San Roque. Ahí está el comentario, muchísimas gracias por su confianza en AM Diario y Diario de Chiapas. Vamos al corte, Jorge, muchas gracias. Gracias, Lucero. La remontada en punto de las 12 desde esta misma cabina. Volvemos. Cadena te invita para que cada miércoles 61-427-2727 más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico.
y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Estamos de regreso en AM Diario. Gracias por los comentarios con el hashtag Alto al Acoso en Covach. Gamaliel Estrada dice, este usuario, pues explica todo su sentir respecto a lo que comentaba hace unos instantes la maestra. Y entonces él comenta que, sintetizando, se le sigue haciendo daño a la educación y al personal de la Istmo Costa a esta zona del Colegio de Bachilleres, de lo cual nos comentaban hace unos instantes en entrevista, así es que seguimos dando lectura a todos los comentarios. Vamos ahora con mi compañero Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México. Muy buenos días, Luis Carlos. Hola, Lucero, gracias, buenos días, buen inicio de fin de semana para ti y los amigos del auditorio. Ciro Gómez Leiva, el periodista mexicano que fue blanco de un atentado hace 8 meses en la capital de la República Mexicana, ha solicitado la atracción de su caso a la Fiscalía General de la República. Lucero, luego de este tiempo en el cual la investigación está frenada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, el mismo comunicador ha solicitado a la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero que tenga bien atraer el caso para conocer la verdad científica, histórica y sobre todo judicial respecto a quién es el autor intelectual de este atentado. Aunque ya hay detenidos luego de este hecho ocurrido en diciembre del año pasado, Lucero Auditorio, el periodista advierte que existe una investigación pues que está viciada de origen y que desafortunadamente para él no ha tenido el trabajo importante, sobre todo la conclusión final. A él le interesa su integridad física como la de cualquier periodista en el mundo y sobre todo en México, tomando en cuenta que en nuestro país pues han fallecido durante este año más de 10 periodistas y que desafortunadamente en lo que va de este sexenio más de 40 comunicadores han sido asesinados. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, Ciro Gómez Leiva advierte que solicita el apoyo del gobierno federal y también de la fiscalía para que en tiempo y forma se conozca la verdad de lo que ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando fue blanco de un atentado al salir de su trabajo allá en el sur de la capital de la República Mexicana. Finalmente ha solicitado no solamente garantías para el desarrollo de la comunicación y del periodismo en nuestro país, sino que también cesen el hostigamiento y sobre todo cualquier tipo de represalias en contra de los medios de comunicación, libertad de expresión, toda ella consagrada en la Carta Magna, pero que advierte es importante conocer qué fue lo que ocurrió para que él siga realizando su labor periodística como todos los reporteros y periodistas en la República Mexicana. Finalmente ha solicitado por parte de la misma dependencia que le informe en tiempo y forma qué es lo que está ocurriendo, además de que él cuenta con seguridad especial, tomando en cuenta que su vida estuvo en riesgo y sobre todo por las armas que utilizaron las personas que deflagraron en ese entonces y que se advierte fue un hecho por fortuna no consumado y que por el blindaje de su unidad él logró salvar la vida. Hasta aquí mi reporte, Lucero, un abrazo como siempre pendientes, un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días, buen fin de semana. Luis Carlos Silva, muchísimas gracias, igualmente un fuerte abrazo y un agradecimiento muy especial a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y también de streaming a través de la radio del diario.com desde cualquier punto del mundo donde se encuentre. Voy a más información, la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Tentativa de feminicidio aquí en Tuxtla Gutiérrez. Le voy a comentar esta información de mi compañero Alex Estrada. La tarde de ayer jueves, una mujer de aproximadamente 42 años, llamada Marta N., resultó herida por un disparo en el pie derecho mientras cerraba el portón de su casa para evitar ser asaltada. El incidente ocurrió en la calle Onyx y la avenida Topacio de la Colonia Democrática, aquí en Tuxtla Gutiérrez. El suceso fue reportado a eso de las 13:35 horas, lo que provocó una fuerte movilización policíaca. Según la información extraoficial, se cree que el motivo del ataque fue un intento de
de robo a vivienda. La mujer relató que forcejeó con uno de los agresores cuando intentó abrir el portón y en ese momento recibió el disparo. Además, un adolescente de 15 años de nombre Ezequiel N. se encontraba trabajando en la casa y recibió un cachazo. Después del incidente, los tres delincuentes huyeron en una motocicleta. Vamos con otra información. Janet Hernández nos comenta, habitantes de San Juan Chamula detuvieron, amarraron y golpearon a un sujeto que minutos antes se había robado un vehículo en la zona norte de San Cristóbal. El presunto ladrón se llevó un Jetta de color blanco con rumbo a San Juan Chamula, por lo que de inmediato el propietario se movilizó, pidió ayuda, se alertaron a las comunidades de ese municipio. Media hora después, el sujeto fue detenido a la altura de la comunidad Salaltón, 4 kilómetros adelante de la cabecera municipal de Chamula, ya rumbo a Chenaló, a donde los habitantes ya enardecidos le propinaron un severo castigo. Fue amarrado de manos y pies por los habitantes mientras esperaban a las autoridades. Lo golpearon, lo exhibieron en redes sociales y advirtieron a los amantes de lo ajeno este castigo de seguir comportándose de esa manera. El operativo que se realiza en Berriozábal buscando garantizar la seguridad de los usuarios. Muy buenos días, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días, Lucero. Sí, como bien mencionas, aquí en el municipio de Berriozábal se llevó a cabo un operativo contra los mototaxis. Esto a fin de regularizarlos, ya que recordar que ya se les ha entregado un permiso especial en espera de que todavía la Secretaría de Movilidad y Transporte ya definitivamente les entregue el documento que los haga hacerlos prácticamente oficiales como tal y seguir trabajando. Por lo pronto, quienes no están dentro de este proceso de documentación para regularización fueron retirados de circulación, esto debido a diversas irregularidades. Fueron 10 unidades de transporte público tipo mototaxi las que terminaron retirando funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte en coordinación con la Policía Municipal y agentes de tránsito. También se infraccionó a 3 unidades debido a que no, por violaciones a las leyes de tránsito. Cabe recordar que seguirán estos operativos a fin de garantizar tanto la seguridad de los usuarios, pues ya se tienen identificados. Ya se tiene un padrón donde se tienen identificados a dueños y choferes de los que están dentro de este proceso en regularización. Por ello, quienes no están dentro de esta norma estarán siendo retirados. Y ante esta situación dijeron que seguirán los operativos contra este tipo de unidades aquí en el municipio de Berriozábal. Gracias, Edgar Omar. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Seguimos con más información. Una persona del sexo masculino de 47 años de edad, originario de Guatemala, fue detenido por elementos policíacos por su presunta responsabilidad en el delito de robo en San Cristóbal de las Casas. Este sujeto, de nombre Iván N., fue descubierto al sustraer ropa de un local dentro del mercado regional de Los Altos, más conocido como Mercaltos. Los hechos se dieron a eso de las 13:35 horas de ayer jueves. Los uniformados acudieron hacia este lugar y bueno, lograron hacer la detención luego del reporte de los afectados. Por otra parte, hemos hablado de los centros de rehabilitación, estos llamados anexos, pero hay un enigma en todo ello y en todo el método que llevan para, según, dar los tratamientos. Esta información de mi compañero Ainer González. Luego de darse a conocer que algunos centros de rehabilitación particulares para alcohólicos y drogadictos resultan ser un negocio fraudulento, ya que lejos de ayudar a la recuperación de las y los pacientes, estos empeoran su condición. Médicos especialistas reconocieron que las clínicas privadas deben adecuar sus protocolos de atención, ya que los métodos como la violencia psicológica y la tortura empeoran el estado de las personas que padecen este tipo de padecimientos. Exacto, es correcto. Pero así de los otros, nada más es lo que se escucha, ¿no? Pero realmente no sería viable ese tipo de situaciones. Pues hay otros medios más fiables que pueden dar un buen acompañamiento y salir adelante. Hay muchos testimonios donde han salido adelante sin necesidad, como dice, de la agresión ni nada, ¿no? Simplemente el apoyar al paciente.
Por tanto, el médico manifestó que para brindar este tipo de atención, los establecimientos tienen la obligación de acompañar a los pacientes con métodos avalados por la legislación, eso sin dejar de lado los protocolos de atención familiar. Las condiciones que las permanecen, según testigos, son insalubres de hacinamiento y no cuentan con servicios médicos en caso de requerirlos, y además que les dan comida echada a perder o los dejan sin comer. Todo esto indica que se reporta a los familiares de internos después de 3 meses, que es el periodo establecido para volver a tener contacto. Sin embargo, otros más no se enteran de lo que acontece dentro, ya que los amenazan. Para Diario Media Group, Ainer González. Hay un problema que se está dando en los terrenos de los panteones municipales aquí en Tuxtla Gutiérrez. Mi compañero Carlos Rosales nos expone lo siguiente. En los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez se lleva a cabo un levantamiento topográfico de tumbas para poder tener un control más estricto en los pagos de propiedades. En una entrevista, Manuel Sánchez, director de panteones del ayuntamiento, indicó que este proyecto tiene la finalidad de dar a conocer la situación de los lotes al público general y brindar mejores servicios dentro de los camposantos. El objetivo principal es dar un mejor servicio a la ciudadanía, evitar que hayan duplicidades, evitar que haya mayor ingreso y por consecuencia mayores servicios aquí dentro del panteón. Bueno, la tecnología es la tecnología que gracias a Dios ahora tenemos nuevas herramientas para poder hacer este levantamiento. Creo tengo entendido por los comentarios de las otras dependencias que han estado dronando el panteón para poder hacer ese levantamiento topográfico. También dijo que se les recordará a los dueños de los predios a que realicen el pago puntualmente, debido a que en la actualidad se tiene un gran atraso de la recaudación en los panteones. Debido a esas circunstancias tenemos un atraso en este momento de un 70% de la recaudación en el panteón. Es decir, muchos de los usuarios o dueños de las tumbas no pagan sus mantenimientos. Entonces, tenemos un atraso del 70%. Solamente se paga cuando alguien necesita un servicio, es cuando vienen a regularizar sus tumbas. Pretendemos que todos estén al día para que podamos dar mejores servicios, tener mayor número de personal, todo. Bueno, 36 mil tumbas son el universo del panteón, pero el 70% está en atraso. 70%. Unos 28 mil aproximadamente. El director de panteones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invitó a la ciudadanía a que no se atrase con los pagos de sus predios, ya que con el monto recaudado pueden pagar los servicios de luz y agua y del mantenimiento que se le hace a ambos camposantos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Gracias por los comentarios con el hashtag Alto al Acoso en Covach, José Culebro, Hugo Arael Escobedo, Camposeco Escobedo, Gamaliel Estrada, Tati Ramo, son los usuarios que estoy leyendo, Adriana Cuello Avendaño, Alejandra Domínguez, Isabel Calimayor Estrada, Juan Diego Vázquez Castillejos, en fin, muchísimas gracias a todos por dejar sus comentarios. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le espero el próximo lunes a las 8:00 a.m. desde esta misma cabina del 97.7. Agradezco a Christopher Cruz, está en la operatividad aquí en Tuxtla Gutiérrez. Allá en Palenque, en el 103.7, está Adrián Jiménez. En televisión está Charly Solís. Y aquí en piso, en la asistencia de producción, Daniel Martínez. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen fin de semana.